Buenos días, alumnos. Buenos días, padres de familia. Empezamos una semana más de actividades para el área de comunicación. Empezamos nuestra clase de hoy agradeciendo, como siempre, a nuestro patrono Divino Niño por habernos regalado un día más. Oh Divino Niño, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino niño, bendícenos. Divino niño, escúchanos. Divino niño, ayúdanos por siempre. Amén. Empecemos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, el propósito de la clase. Subrayar las ideas principales de un texto como estrategia de comprensión de textos. Nuestro tema para hoy, nuestro título es el subrayado. No te preocupes, me llamo subrayado. Y te voy a enseñar una forma con la que te resultará muy fácil. Soy una línea que me coloco debajo de las palabras más importantes. Aquí tienes el texto que te has de estudiar. Léelo todo una primera vez para que tengas una idea general sobre lo que trata el tema. ¿Qué es subrayar? Es una estrategia que permite resaltar información importante de un texto. A partir de las ideas subrayadas, se puede escribir un resumen. ¿Para qué subrayar? Nos ayuda a estudiar, para comprender mejor lo que leemos, nos ayuda a elaborar esquemas y resúmenes, para destacar ideas importantes. Una vez subrayado, podemos estudiar mucha materia en poco tiempo. A continuación, vamos a leer el siguiente texto. Conoce qué es el friaje y cómo se manifiesta en el Perú. Senami brinda información sencilla sobre este evento climático. Como podemos observar, es una noticia. El friaje es una masa de aire frío proveniente de la Antártida que contribuye al descenso brusco de la temperatura en la selva. Se presenta todos los años en el Perú con una frecuencia de 6 a 10 veces, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. Este evento climatológico se produce entre los meses de mayo y agosto y su duración mínima es de 3 días. Las principales consecuencias en la Amazonía son humanas, por ejemplo, problemas de salud, por las bajas temperaturas y la baja sensación térmica. Los fuertes vientos y lluvias intensas afectan la salud de los menores, además de la infraestructura de casas y escuelas. Para contrarrestar el friaje, se recomienda abrigar a la población, especialmente los niños y adultos mayores, además de consumir frutas y productos de la zona para conservar energía. También aconsejan cambiar de polo a los más pequeños las veces que sea necesario para evitar que se enferme. Igualmente, es importante participar en actividades físicas y lúdicas en el aula y la casa para contrarrestar el frío. A continuación del texto que hemos leído, lo podemos volver a leer nuevamente para sacar las ideas principales. Vamos a hacer el subrayado. Empezamos primero por el primer párrafo. Ya tenemos ahí una idea principal en el primer párrafo. Seguimos viendo en dónde más hay ideas importantes. Tenemos ya el segundo párrafo también. Ahora seguimos subrayando las ideas importantes en el tercer párrafo.
Vamos ahora al cuarto párrafo, donde vamos a subrayar muy bien. Ahora sí, vemos entonces que esas ideas principales tenemos de este texto. ¿Y qué podemos hacer con las ideas que hemos subrayado? Podemos elaborar un esquema o un resumen, como nos dice, ¿no? Si leemos en forma de resumen, nos dice, el friaje es una masa de aire frío proveniente de la Antártida que contribuye al descenso brusco de la temperatura en la selva. Este evento climatológico se produce entre los meses de mayo y agosto y su duración mínima es de 3 días. Las principales consecuencias en la Amazonía son humanas. Para contrarrestar el friaje, se recomienda abrigar a la población, especialmente a los niños y adultos mayores, además de consumir frutas y productos de la zona para conservar energía. Entonces, hemos ya hecho un resumen aplicando la técnica del subrayado. Y también podemos estudiar mejor. Muy bien, queridos alumnos, seguimos practicando hábitos de higiene en nuestra casa. Nos seguimos cuidando, nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen día.